Observen que ya las he abierto y si pueden observar, miren el sulfato justo en las puntas. Si pueden observar el sulfato justo donde ella hace contacto, vean. Bueno, esta no tanto, pero esta sí. Al parecer la falla era por estos dos contactos que están acá, ¿ok? Que tienen sulfato y ya estaba perdiendo el contacto ahí, ¿ok? Entonces vamos a agarrar la lija, vamos a meterla en el medio y vamos a hacerle limpieza a eso ahí, ¿ok? De este lado y del otro lado. La limpieza interna es la más importante, no tanto aquí a los lados, así que ahora vamos a unir bien los contactos otra vez, ¿ok? Vamos a utilizar esta pinza aquí y vamos a tratar de unirlos que quede en el medio, ¿ok? Tanto los de abajo como los de arriba que se toquen, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer, tanto los de abajo como los de arriba, que es que hagan buen contacto. Si es posible, agarramos aquí, los presionamos bien. Esto es lo que hay que hacer, ¿ves? Presionarlos bien. Y ahí, ¿ok? Vamos a acercarlos y presionarlo bien aquí. Acercarlo y presionarlo bien, que ya cuando la lámina pase, la lámina le va a llevar a su forma exacta. Pero ya ahí vamos a ver que va a tener buen contacto, ¿ok? Ok, amigos, con este mantenimiento vamos a armar nuevamente, vamos a colocarle los tornillos. Recuérdense que este resorte va acá para lo que es el pulsador, ok. Y vamos a armar otra vez, vamos a colocarle esos tornillos. Esperamos que baje acá para que el resorte no se haya salido y vamos a apretar los cuatro tornillos, ¿ok? Ok, amigo, ya lo he apretado y ahí tengo las láminas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a medir voltaje de la batería, a ver qué voltaje se encuentra y vamos a probarla nuevamente, ok. Vamos a colocarla aquí en 20 voltios, 20 no, porque dijimos que medía 21 cargada completamente. Vamos a ver cuánto está midiendo esto. Bueno, realmente ya está un poco descargada, está en 17. Igualmente vamos a probar a ver si tiene un mejor contacto y no se apaga enseguida. Aunque trabaje con un poco menos de fuerza de lo normal, no debe apagarse como se estaba apagando ahorita, ¿ok? Vamos a probar. Ok, vamos a armarlo. Y vamos a ir a probar allá.
Ok, amigos, vamos a ver si con esos 17 voltios y con el mantenimiento funciona. El balde ya veo que tiene un agujero, se botó el agua. Vamos a volver a llenar un momento. Ok, tengo aquí un agua limpia y voy a sacar el filtro. Como el agua está limpia, no tengo ningún problema con eso. Ok, voy a sacarle el filtro y voy a meter la manguera aquí. Que quede en la parte baja, ahí se ve allá abajo y vamos a probar, ¿ok? Bueno, ya aquí no anda la batería, debe ser por el voltaje, ya no, definitivamente ya no anda, así que la voy a cargar y vuelvo a probar nuevamente, ¿ok? Bueno, amigos, aquí ha terminado de cargar la batería. Este LED se pone verde cuando ya él terminó de cargar, ¿ok? Entonces vamos a sacar el cable. Y vamos a ver con qué voltaje quedó. Debe tener unos 21 voltios DC, ¿ok? Vamos a medir. Ok, voy a colocar este voltiamperímetro en voltios DC, ¿ok? Y vamos a medir aquí las placas. Meter una punta aquí y vamos a meter otra punta acá. Y tenemos 20.38 voltios DC, ¿ok? Ahora vamos a encender la hidro. A ver si funciona correctamente y no se detiene. Ok, amigos, vamos a conectar acá. Vamos a colocar la hidro en funcionamiento y vamos a ver qué tal. Al parecer está funcionando perfectamente. Ok, miren que le he dado bastante. Ok, al parecer ha funcionado perfectamente el mantenimiento. Vamos a soltar nuevamente la batería y vemos a ver si bajó mucho el voltaje. Y si lo mantiene es porque todavía tenemos por lo menos para lavar, como lo hacía al inicio, tres aires acondicionados. Ok. Vamos a probar el voltaje ahora. Ok, amigo, con el tester otra vez en voltios DC, conectamos, medimos y tenemos 20.08. Eso quiere decir que tenemos batería ahorita todavía para rato, como para lavar tres aires, ¿ok? Y quedó perfecto el mantenimiento. Hasta acá con este video. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal, Sabios del Frío.